La verdad que para nosotros era como un viaje de placer, que íbamos a estar unos días y después nos volvíamos. Cuando íbamos en los Unimog íbamos cantando, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar, ingleses no vengan, viste, era una cancha para nosotros. En Malvinas me sacaron la pelota y me dieron un arma. En esos 74 días que estuvimos en Malvinas, parece que hubiesen pasado 5 años más o menos, envejeces mucho. Hasta llegué a pensar en que si me llegaba a pasar algo, una herida en una pierna y no podía volver a jugar al fútbol, no quería volver. Hubo compañeros que quedaron, hubo otros compañeros que no volvieron como habían ido. La sensación que me queda a mí es que yo salí adelante, pero lamentablemente la mayoría no salió adelante. Andar a la guerra a matar y otro día listo, no maté más a nadie. Cabeza explota. El fútbol fue el motor por el cual nunca me caí anímicamente. Yo cuando vine de allá dije, el fútbol tiene que ser el remedio. Tiene que ser la cura para todas las cicatrices que uno tiene adentro. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.